Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a The Hyper Monition de Director Cube. Un saludo muy fuerte a todos, aquí veis a York y Iza, el subconsciente Zack, que como veis tienen un traje nuevo, le he puesto un trajecito, mira qué guapo, va de rosa con su corbata, corazoncitos. Cositas, novedades, bueno, pues novedades. Me he metido a comprar en el Panda Bears y he conseguido la Magnum 357. Perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto. He conseguido esa pistolita, que es una Magnum, que tiene un poder bastante bueno. Es potente, muy potente. Y también he comprado, bueno, lo voy a enseñar aquí en la tienda directamente, Panda Birds. Y aquí tenemos el fusil de asalto, el CQB 5.56. También me lo he comprado. Me he gastado 11.000 pavos, bueno, 10.500 pavos. Y tiene capacidad 60 balas y ataque en medio. Y aquí tenéis la Magnum, Magnum 357, la favorita del FBI en el pasado. Usaba la de Magnum, capacidad 6, ataque muy alto. Me he gastado 7.000 pavos en esta arma. Cosa que os tengo que contar, pues que solamente podemos llevar 4 armas. 4 armas, le voy a dar aquí a la pausita. Vamos a mirar el inventario. Y como veis, solamente puedo llevar 4 armas. Llevo la munición de la Magnum, que tengo aquí 84 balillas, que nos van a venir de lujo, por si acaso nos enfrentamos a algún bicharraco gordo. Esta que no puedo dejarla, porque es la pistola oficial del FBI, y no podemos dejarla. Y esta no la voy a dejar porque es el subfusil y es munición infinita, y me la voy a llevar. Y también tenemos la escopeta, claro, para cuando se me arrime alguno mucho, que también tenemos munición infinita. Como veis, las letras del arma, escopeta, calibre 12, están en rojo. Y estas están en blanco, aunque es munición infinita, porque es el arma oficial del FBI, que es el primer arma que tenemos. Pero como veis en esta, el Magnum, ahí veis que pone munición. Porque estas dos armitas, el subfusil y la escopeta, las conseguimos haciendo la prueba esta de los mapas. Así que esa es la única, el único inconveniente es ese. Bueno, estoy comiendo, he comido y he dormido. O sea que estoy de lujo, estoy. Hablo de York y de Zack, ¿eh? No hablo de mí. Y bueno, lo dejamos aquí en el Galaxy of Terror, el bar, donde hacen espectáculos. Y estamos buscando al grandísimo hijo de su madre, Thomas, el ayudante del sheriff. A ver, misión. Encontrar a Thomas para saber la verdad. Perfecto. Pues necesitamos una pista más. Necesitamos. Estamos en este punto. No sé si tengo que ir por aquí o por aquí. Vamos a intentar salir por aquí, que hay una llave. Imagino que no se abrirá la puerta. Vamos a salir rectos. Y estamos aquí en el Galaxy of Terror a ver qué leche nos encontramos. Aunque estoy viendo que hay unos interruptores. Observar. La habitación está cerrada con algún dispositivo. Búscalo, Zack. Abrir. No creo que la abra, ¿no? No. Vale. Me da cuenta de que hay unos interruptores aquí en la pared. Como veis, aquí hay un interruptor. Observar. Podríamos cambiar la luz con estos interruptores. Ahora la luz es amarilla. Vamos a accionarlo. Ah, los focos, tío. Roja. Mira, ya lo hemos conseguido. Y aquí tenemos otro interruptor. La luz es toda roja ahora. Y los interruptores no funcionan. Vale, mira, lo hemos hecho la primera sin querer. Y este que dice, podríamos cambiar la luz con estos interruptores. Ahora la luz es azul. No, no, no. Nos vamos así. Que ahora. Ah, que no se abre. Entonces, ¿por qué ha sonado el pitito, tío? Bueno, pues entonces vamos a darle el azul. Azul. Ahora lo vamos a poner azul. A ver qué color se coloca. Ahora sí. Ahora sí, gente. Ya lo tenemos. Un pequeño puzzle, ¿no? Ahora sí, ¿no? Esa luz, ese sonidito. Ah, pues no. Está de cachondeo. Vamos a darle a este. Este no funciona, ¿no? ¿Cómo que? Ah, ¿qué me estás contando? Vamos a pegar unos tiritos. Ya sabéis que este arma es munición infinita, o sea que me da igual. Lo único que hay que recargarla. Este ya no funciona, ¿no? No, tampoco. Mira, se desconecta el chaval del Colacao. Un saludo, compañero. Siempre ahí apoyando el canal. Pues vamos a darle a este porque es el único que está en rojo para poder accionarlo. Vale, me queda un poco loco. No me digas que va a aparecer el amigo.
Vale, ahora sí se ha abierto la puerta. Vale, vaya puzzle de mierda. Con perdón de la palabra, pero un puzzle asqueroso, ¿no? Ahora sí, hombre. Recordad que esto está lleno de bichos por todos lados. Y es aquí nos van a hacer. Seguro que aquí por aquí. Voy a mirar el mapa. No recuerdo por dónde era. Pero esto es inmenso, mirad. Todo lo que tenemos aquí. Mirad todo lo que hay. Sí, me parece que empezamos aquí. Empezamos aquí y dimos toda la vuelta. Sí. Vamos, ven, vamos bien, gente. Y aquí vamos a tener que tirar todo recto. Por aquí. Yo qué sé por dónde, tío. Vamos a verlo durante el camino. Esto se puede romper, ¿no? Infinita, gente, munición infinita. ¿Botiquín? No, pues a la caja tampoco, lo tengo todo a tope, ¿eh? Es que no puedo ni llevar armas, ni nada, nada, nada. Mira, una medalla, honor. Honor para mí. Aquí va a salir un bicho. Pues no. Venga, pasamos la puerta. No, pero aquí sí. Saca, saca el arma, saca. Voy a romper esas cajas. Esta no se puede. Vaya mierda. Yo quería romper esa. Javi La Palma, un saludo para ti también, compañero. Las voy a romper, ¿sabéis por qué no? Porque si luego me persigue el asesino del chubasquero, me toca empujarlas. Mira este, mira este. Vais a morir. Al amigo. Tira para tu casa. Hala, uno menos. Y me dejo una palanca. Este era un caco, un ladrón. ¿Dónde está el otro? Mírale dónde está. A ver. Ahí. Ahí. ¿Alguno más? ¿Tiene plomo? Tiro a la cabeza, claro. Si vamos a coger esto, hombre. Que me apetece a mí coger medallitas. Honor. Que el honor es muy importante. Honor. Bueno, gente, ya sabéis, dale un like si os gusta esta serie, compartirla por favor para que más gente pueda disfrutar de la serie, porque es un juego que no se conoce mucho, y así contra más gente lo sepa mejor, hombre. Claro que sí, botiquín mediano, no puedo llevar, ¿no? Pues este, el otro era pequeño, ¿no? ¿Qué va? Ah, sí, mira, la caja de herramientas, hombre, la caja de herramientas, sí. Ahí el mecánico. A la caja de herramientas. Venga, vamos a continuar, por aquí no podemos pasar. ¿Quién anda por aquí? Una puerta por allá. Mirad el traje que llevo, ¿eh? Qué bonito el traje, ¿eh? Con sus corazoncitos de amor. ¿Qué es esto? Sable. Esto es una herramienta. Esto es un arma, tío, el sable. Pues mira, lo vamos a guardar en la caja para un futuro. Es un arma cuerpo a cuerpo. He tenido que dejar el cuchillo de mano para poder ponerme la Magnum. Así que mirad cómo está el tema. Está aquí de espaldas. Buah, le hemos reventado la cabeza, yo creo, ¿eh? Nos da una paga extra por matar bichos. Cabecita. Vale. Muy bien, vamos bien, ¿eh? Voy a poner la escopeta un ratito. Y aquí botellas, ¿eh? Borrachines. Es que la escopeta es ridícula, tío. Voy a cargarla. Es ridículo el sonido que hace. El sonido es ridículo. Pero bueno, es lo que tengo. ¿Qué ha sonado? Ah, que he roto la otra caja. Mira la señora. ¿Dónde va, señora? ¿Le he dado? Parece que la he matado, ¿eh? Mira cómo se cae ahí haciendo la torpetilla. Cómo mola cómo hablan, ¿eh? ¿Alguien más? Una lata de pepinillo, ¿la puedes coger? Sí, pues nos la llevamos encima. Armas no podemos llevar más, pero lata de pepinillos y guarrerías, todas las que quieras. A ver, amigo. Hay que llevar un arma. No me había dado cuenta. Me parece que no ha muerto, ¿eh? Los genitales. Ay. ¿Cómo te duelen los genitales? Abrimos el paso.
si quiere entrar algo otro que quiera plomo, pues aquí va a tener plomo para aburrir. Vamos a abrir el paso. Uno y dos. Espera, no tengamos una granada o algo, tío, para matar a estos dos de granadazos. Venga, jugamos el tiro al plato. La magnum no la voy a gastar, ¿eh? Creo que no merece la pena aquí gastarla, porque se ha quemado. Mira, balas. Me las llevo. ¿Puedo llevarlas? Sí. La tenés que haber metido en la caja. Capullo. En la caja. ¿Para qué quiero esas balas encima? No sé si sale alguno más. Este lo tiene que... Balas de escopeta. No, 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 no. Yo balas de escopeta no quiero. ¿Va a salir otro? Joder. Es que nada, es como un comen plomo, tío. ¿Por aquí qué hay? Nada. Vámonos. Estas balas no las quiero, porque son de escopeta. Y la escopeta tenemos munición infinita, así que ahí se quedan. Hostia, qué oscuro está esto. La luz la llevo encendida, sí. De allí va a aparecer alguno, ¿no? Voy a poner la escopeta por si... ¿Qué pasa? Mira, mi primo. Mi primo está aquí. Te he visto, Flavio, a ti. Simpático. A correr, gente. Tiki, tiki. Vamos, 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 vamos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Eludir. 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 Investigación fallida, tío. ¿Pero qué me estás contando, tío? Continuar. Dios. Me parece que me ha partido el cráneo con el hacha. Creo que sí, ¿eh? Sí, 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 me ha partido el cráneo, pero... Pff, muy elegante el hombre. Sabía yo que mi primo iba a aparecer en algún lado. Venga, te he visto. Será capullo, tío. Se aprieta el círculo, tío. Círculo. Le hacemos aquí la croqueta, vale. Vamos, corre, corre. Corre, 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 corre. Un poco más rápido. Hostia, era cuadrado, tío, era el cuadrado. Ahora sí le he acabado, ahora sí, ¿eh? Ahora sí lo he hecho mal. Lo he hecho mal y punto. Le he dado el círculo. Confiaba que iba a ser el círculo. Continúa, loco. Venga. Ah, qué malo soy con esto, de los botoncitos, ¿eh? Círculo y luego cuadrado. Ya verás cómo me lo cambian. Por putearme, sí, es por putearme. Venga, que te he visto. Y a ti también, amigo. Venga, rompe las cajitas él. A ver qué nos toca. ¿Qué nos toca, amigo? X. Y a cagar en la madre que los parió. Pues no me cambian los controles, tío. No me cambian los botoncitos del Quick Time este. De la leche. Venga, hombre, que llevamos 13 minutos, 14 minutos, tío. Vale, nos van cambiando, ¿eh? No lo cambian, no lo cambian. Esto está bien, hombre, para que no sea siempre igual, ¿no? Si no te lo aprendes, no tiene gracia. No tiene nada de gracia. Vamos, York. Vamos con tu traje. Que no te lo manchen de rojo. X. Ahí, la croqueta. Venga, continuamos. Bien, el sonidito. Esto es como el sonidito del Mario. Círculo. Croqueta. Muy bien, la croquetilla. Muy bien. Sonidito. Venga, eso está bien. ¿Qué viene? X. Croqueta. Venga, la croquetilla. Ahí, un rebozado. Nos hacemos el rebozado por el suelo. Pero el traje va a acabar mal, el traje, ¿eh? El traje es rosa, pero... X otra vez. Hacemos otra vez la croqueta. Muy bien, el traje no se arruga. No se mancha. Y no se rompe, ¿no? ¡Ey! ¡Abre! ¡Coño! ¡Hostia, tío! Que se ha quedado empotrado ahí en la puerta. ¡Venga! Uf. ¡Mira el tío! ¡Hostia! ¿Cómo que empujar? ¡Eludir! ¡Empuja! ¿Pero qué viene, tío? ¿Qué viene? ¡Corre! ¡Qué puta locura es esta, tía! Esto está muy mal hecho, ¿eh? La idea es buena, sí, con el 2.0 del asesino.
Pero es que está muy mal hecho, tío, el juego, ¿eh? Y esto que es el Director Q, que está en teoría mejorado. ¿Qué nos toca? Eludir. Elude. Hostia, tío, esto es horrible, ¿eh? Ya me duele el dedo. Voy a hacerlo así con el otro dedo. Eludir. La croquetilla, ahí. Ahí te quedas, amigo. Tranquilo, tranquilo. Se ha mosqueado, ¿eh? Hostia. Aquí gente, ¿eh? Tenemos gente aquí en... Esto está en llamas, tío. ¿Qué pasa? ¿Y este? ¿Este qué? ¿Qué le pasa, tío? Toma por culo, hombre. Acaba de aparecer otro. Hay uno detrás, ¿no? Sí, bueno, pero mueren abrasados. Quemados. Joder, macho, para encontrar a Thomas. Voy a llevar la medalla. Aquí. Soy honorífico. Por aquí, ¿no? Por aquí, qué mierda, por aquí. Sí, sube por aquí, ¿no? Sube. Baja. Joder, tío, es que hay que darle las órdenes, tío, para que suba y que baje, macho. ¿Y este? La madre que los parió, la guapa. Paso de la guapa. Esta es la guapa. Me aparece aquí detrás. No veo nada, tío. Aquí tenemos un piano. Estamos en el... ¿Qué ha sonado? Vamos a coger la... El punzón de madera. Esto tiene que ser otra pista, ¿no? Date golpecitos. ¿Veis el traje que limpio? Y eso que he hecho la croqueta 5 o 6 veces. Así no es como me enseñaron a usar los punzones. No, señor. ¿Quién ha clavado eso ahí? El picahielos. ¿O es un punzón de trabajo de artesanía de madera? Punzón de madera, sí, claro. Punzón de madera. Bueno, aquí tenemos las pistas. La placa de Thomas, que nos la encontramos en un baño, clavada con un cuchillo, y el punzón de madera, las dos pruebas, las dos pistas. Alguien pisa la placa con un tacón y el punzón clavado en la cabeza del en la cabeza de un venado. ¿Quién clavó el punzón ahí? Ya suena el piano. ¿Dónde está Thomas, tío? Vale, esa puerta... Uy, esa puerta. Con la cortinilla ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ha dicho algo. Observar. No se ve nada tras la cortina. Yo no pasaría. Puedes esperar algunas sorpresas desagradables. Me gusta la música. Pero están duras, ¿no? De las cajitas. Botiquín grande, no puedo llevarlo. Pues a la caja herramientas. Y me han dejado este punto de salvado aquí. Voy a guardar porque seguramente hay aquí algún bicharraco que matar. O algún enfrentamiento con alguno. Porque esa puerta con las cortinas recogidas ahí. Venga. Hacemos el informe y sin pensar no nos vamos para allá. Vale, se apagan las luces y mira, nuestro amigo sabe que quiere guerra, nuestro amigo. Venga, Matrix, a correr, se ha dicho. Pero tío, pero suelta. No, 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 no.
Salud. Corre. Corre, tío. Madre mía, tío. Esto es lo que no me gusta, ¿ves? Sube, baja, sube. Sube. Venga. ¿Qué hace el otro allí con el hacha? Estas cosas sobraban. Este cachito, ¿ves? Sobraba. Pero bueno, es parte de la historia. Vale, hemos salido de la... del mundo paranormal hemos salido. Y nos vamos al mundo loco del, del pueblo Green Valley. Y estamos en el Galaxy of Terror otra vez. En el mundo real. Mirad, ahí está. El venado donde clavó el punzón. El agujerito está. Meter. Meter. Métela ahí, York. Vamos. Métela. That's one bizarre setup. Vale, si estamos más raro. El que lo inventó debe estar loco. Como todo el pueblo. Di que sí, hombre. ¿Y se abre la puerta? Uf, al sótano. Escaleras para abajo, venga. Venga, gente, escaleras para abajo. Le voy a poner la escopeta. Aunque creo que no la vamos a usar. Ay, los donos de azúcar alivian el hambre, sí, sí. Y estamos ricos. ¿Qué es esto, tío? Mira, un traje de sadomaso allí, de mujer. Y un colgante, el colgante, con el signo de la paz invertido. O el árbol. Porque yo creo que es un árbol, ¿eh? Zack. No es contenido adicional, sino parte de una película. El asesino es exactamente quien yo pensaba, pero lo primero es lo primero. Vamos a liberar al pobre Nick. Muy bien. Coño. ¿Esto es un transexual, tío? ¿Quién es este? ¿O esta? ¿Quién es? Claro, la peluca... Es un transformista, es un hombre transformista. Aquí está disfrazado de mujer. Y esta es la cantante. Esta es la cantante con la que hablamos nosotros, ¿no? Una vez hablamos con ella. Pues tú vas a ser la próxima víctima. Porque el hombre este que iba disfrazado de mujer va a resultar que quiere ser como ella. Porque va igual, pelo cortito, la peluca y la ropa lleva la misma. Tú vas a ser la próxima víctima. Mírale él, mírale. Oye, este no será Thomas. No me digas que es Thomas. Nosotros estamos ahí. Claro, tanto hacer la croqueta. Mira la peluca. ¿Quién es? Es Thomas. Yo creo que va a ser Thomas, ¿eh? Agüita la silla allí con los pinchos para disfrutar, ¿eh? Y el ataúd aquí. Es Thomas, gente. Es Thomas, tío. No puede ser. Increíble. Artilugio cruel. Es Thomas, ¿eh? Ok. Paga recibida. Venga. Bueno, guarda aquí la partidita. Y nos dan el episodio 3 superado. Bien. Episodio 3 superado. ¿Cuántos episodios tiene? Me parece que son 5, ¿no? Me parece que son 5 episodios. Y
Lo voy a quedar aquí para dejar más intriga aún, ya que está salvado el juego. Voy a dejaros con la intriga de quién será. ¿Será Tomás? ¿El transformista? No lo sé, pero muy interesante la historia. Mucha intriga y más que os voy a dejar porque os voy a quedar así. Así, os voy a quedar así con la ganas de saber quién es y qué más sucede. ¿Nos matará? No lo sabemos. Lo veremos en el próximo capítulo. Así que, gente, ya sabéis, darle un like, compartirlo por favor para que más gente pueda disfrutar de esta serie. En descripción tenéis mi Twitter, seguidme, lo tenéis ahí abajo. Y comentad lo que queráis sobre la serie. Quiero vuestra opinión sobre quién creéis vosotros que es este transformista. Es Tomás, yo creo que es Tomás, pero ahí está lo bueno. Tenéis que adivinarlo vosotros también. Así que, gente, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Deliver Monito en The Director Cup. Que tienen que hacer otra remasterización porque, madre mía, tiene fallos para aburrir. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós y gracias.